Que yo aprendí a tocar la marimba fue así. Cuando mi papá, porque era bien caliente, era bravo, en los días de trabajo no le gustaba que estuvieran tocando la marimba, eran días de trabajo, pero de tarde sí. Él tocaba la marimba y nosotros estábamos escuchando. Cuando él dejaba la marimba, entrábamos nosotros a remegar. Y así fuimos aprendiendo hasta que nada. No fue cosa que él nos agarró la mano, no. Eso fue diferente porque ahorita se enseña, yo le estoy enseñando a un señor que llega aquí, pero siempre le agarro la mano y antes no fui así. Yo solamente con oír, aprendí. Ahora tú ven a ver para que veas cuál es el que te parece. Maura, tú vele de nuevo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te ni estos zapatos blancos tampoco, ni este machete tampoco. Acción. Corte. Corte, corte, corte rápido, Racumín, corte, ¿no? Como te voy a decir, le voy a contar la historia. Como ven, es de un niño malcriado, vago, torbellino. Ya pues, la mamá lo mandó a llenar agua. Torbellino le dijo, yo no voy a llenar ninguna agua, agarró el mate y lo quebró por allá. El guau va a tirar piedra al río, tira piedra. Vino la tunda, dijo Torbellino, soy tu mamá. Lo agarró el torbellino y se lo iba llevando. Mamá. El torbellino ya estaba embobado. Le dice la tunda, torbellino. Tiene ganas de comer. Torbellino te ha perdido. Su mamá lo anda buscando. Pregúntale al tamborero si no lo ha visto bailando. Santa Lucía. Santa Viviana.
Mijito, ¿por qué está triste? Porque mi mamá me mandó a llenar agua. No esté triste, ¿tiene hambre? Sí. Tome. Ojos que ven. 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 Ojos que ven.